serie hacia la guerra civil capítulo 67. En el episodio anterior habíamos visto cómo se había conformado la Esquerra Republicana de Cataluña. Que tres grupos se habían unido para hacer un partido político que tuvo un éxito aplastante tanto en las elecciones municipales del 12 de abril de 1936 como en las elecciones a cortes constituyentes del mismo año, a finales del mismo año, para conformar la Constitución española y posteriormente en las elecciones al Parlamento catalán, las primeras y últimas que se celebraron durante el periodo republicano en el año 1932. Su líder era también el mayor exponente de uno de los grupos que conformaban esta agrupación política, que era Estat Català. Francesc Masía, además de dirigir Estat Català, era el presidente de la Generalitat y era el máximo dirigente de la esquerra republicana de Cataluña. Por otra parte, viniendo del Partido Republicano Catalán, teníamos a Lluís Companys, que sería el segundo en discordia dentro de este nuevo partido político llamado Esquerra Republicana de Cataluña. Y por último, los miembros de la publicación periódica La Opinión, que, como vimos también a final del capítulo anterior, se habían ido desgajando o se habían ido desconectando de la Esquerra Republicana de Cataluña por sus desavenencias con Francesc Massiá, con José Dencas, con Miquel Badía. Y con el sector más radicalizado de la izquierda, que por supuesto venía de Stag Catalá. La muerte de Masiá en el mes de diciembre de 1933 va a dejar libre el liderazgo de Stag Catalá para que la moderación que había mostrado precisamente Masiá durante los años de la República, recuerden que había sido un revolucionario desde París, intentando incluso entrar en España de forma violenta, una vez que llega a la República, lo cierto es que se establece como presidente de la Generalitat y asume un papel mucho menos agresivo. Sin embargo, sus correligionarios siempre tenían en el punto de mira la independencia de Cataluña, que era el objetivo final para los miembros de Estat Català. Estos más jóvenes, con la sangre más caliente, una vez que faltó su líder natural, se pusieron manos a la obra para intentar lo antes posible alcanzar sus objetivos. Dentro del grupo de Stack Catalá los más importantes eran Aiguadé, que había sido la voz representativa de la agrupación en el Pacto de San Sebastián en el mes de agosto de 1930. Por supuesto, Ventura y Gasol, el amigo entrañable, compañero de batalla, compañero de viaje de Francés massiat binomio infatigable, que le había acompañado incluso en sus viajes a América para pedir fondos. Para la causa independentista o separatista. Venturi Gasol era el consejero de cultura, ya que su especialidad fundamentalmente era la poesía. Él había sido seminarista de joven. De hecho, este papel de seminarista lo va a poner de manifiesto fundamentalmente una vez se inicia la guerra civil, tratando de salvar la vida de muchos de los religiosos que estaban en manos de, fundamentalmente de los anarquistas. Por último, los dos más jóvenes. Era Josep Denkas, que había sido consejero de salida, como vimos en el episodio anterior, y que va a asumir las responsabilidades de orden público, o será el consejero de orden público, en 1934. Directamente, colgando de esa consejería de orden público, estaba Miquel Badía como responsable de la comisaría general de Barcelona. Luego Miquel Badía dirigía a la policía. Uno de los problemas que tiene la transferencia de competencias de orden público desde el gobierno central a la Generalitat de Cataluña es que al final esto iba a quedar en manos precisamente del sector más radical de la esquerra republicana de Cataluña, como acaban ustedes de ver, del Estado catalán, donde se encontraban Josep Tencas y, por supuesto, Miquel Badía. Miquel Badía va a ser tristemente famoso, sobre todo por la represión que va a llevar a cabo contra los anarquistas. De ellos se quejarían profundamente los anarquistas y esto va a ser clave también para que estos no participen en ninguno de los sucesos de 1934 ni apoyen en absoluto la revuelta que consideraban que era de los separatistas y ni mucho menos de la clase obrera. Por otra parte, en Esquerra Republicana de Cataluña estaban los que habían conformado el Partido Republicano Catalán, liderados por Lluís Companys, mucho más moderados desde un punto de vista nacionalista y mucho más comprometidos con la clase obrera y, sobre todo, con el famoso conflicto de los Rabas Aires, que era el que había llevado incluso a la caída del gobierno Samper, a formar un nuevo gobierno dirigido por Alejandro Lerroux, que eran del mismo partido, del Partido Republicano Radical, y a la inclusión de los tres ministros de la CEDA, porque la CEDA no quiso comulgar con el pacto que habían hecho el gobierno de Samper y el gobierno de Compañes. Todo esto es el origen de la famosa revolución golpe de Estado levantamiento, sublevación de 1934 en toda España, dirigida fundamentalmente por el Partido Socialista Obrero Español y en Cataluña por la Esquerra Republicana de Cataluña. A lo largo de 1934 en toda España se había advertido que si la Confederación Española de Derechas Asociadas formaba parte de algún gobierno de la República, habría un levantamiento popular en toda España. El Partido Socialista Obrero Español iba a encabezar este levantamiento y había grandes preparativos, como hemos visto en capítulos anteriores, en la parte de la Revolución de Asturias o también en el episodio anterior, desde varios meses antes de octubre de 1934. Jus Compañes está siendo presionado, sobre todo por la parte de Stat catalán. Compañes evidentemente era un político con mucha más veteranía, mucho más bregado que Josep Denkas, que Miquel Badía, que Venture Gasol o que otros miembros del Estat catalán, jóvenes idealistas, que se habían dedicado media vida a conspirar y prácticamente desde que eran unos críos. Compañes tenía un recorrido político muy largo, había estado muchas veces en la cárcel, ahora era el presidente de la Generalitat, puesto que había ocupado tras quedar vacante aquella responsabilidad, tras la muerte de Frances Masia, y sabía que este tipo de aventuras no iban a llevar a nada bueno. Aún así, hay un componente que quizás no se trata en la mayoría de la bibliografía y es la importancia de los militares dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña. Citamos a dos de ellos en el capítulo anterior, a Pérez Farrás, que era el líder de los Mosos de Escuadra, y al capitán Escofet. Yo además cometí un error, me di cuenta luego al editarlo, que dije que Escofet era de infantería, Escofet era de caballería, y aunque había tenido grandes logros, en África, pues su arma era el de caballería y no el de infantería. Pido perdón por ese pequeño lapsus. Como digo, me di cuenta después de, de la edición y ya no tenía arreglo, pero es de sabio rectificar y esto es lo que yo hago ahora mismo. ¿no? Federico Escofet, o Frederic Escofet, era capitán de caballería y no de infantería. En todo caso, era uno de los instructores de los mozos de escuadra, junto a su líder, Pérez farrà comandante de artillería. Bien, pero había muchos más militares en 1934, en el mes de octubre, implicados en este movimiento. Uno de ellos sería el teniente coronel Pérez Salas, que había sido responsable de la Comisaría de Barcelona, de la Comisaría Central de Barcelona, justo para llevar a cabo la transición en las competencias de orden público entre el Gobierno Central y la Generalitat. Luego era una persona muy cercana también a Miquel Badía. Además. El director general de seguridad durante el año 1932 y hasta mediados de 1933, que era Arturo Menéndez, capitán de artillería, muy ligado a la figura de Manuel Azaña. Recuerden que al final fue la cabeza de Turco después de los sucesos de Casas Viejas, fue el que pagó el pato, pero que se encontraba en Barcelona en 1934. Había dado cuenta de que había sido indultado tras lo de Casas Viejas y todo el marrón, si me permiten el término, se lo había comido el capitán Rojas como máximo responsable de los asesinatos llevados a cabo en esa localidad gaditana. Luego fíjense la importancia de estos militares. Empleos muy bajos en el escalafón de oficiales, capitanes, comandantes, tenientes coroneles, como mucho, habían asumido puestos de mucho más responsabilidad. Algunos de ellos venían de las antiguas juntas de defensa. Luego no eran militares africanistas, la mayoría de ellos. Ya hemos visto que Escofet estuvo en África, también Pérez Farrás, pero todos estos que acabo de mencionar ahora eran militares de guarnición de la península. Al llegar a la República, vieron nuevas oportunidades, ya que habían participado en las conspiraciones contra la dictadura, lideradas fundamentalmente por el general López de Ochoa. Recuerden que dijimos en el capítulo anterior que López de Ochoa había tenido un papel protagonista el 12 de abril, perdón, el 14 de abril de 1931 al ocupar la Capitanía General de Barcelona y hacerse con el puesto de la Capitanía General. Muchos de esos militares que va a traer López de Ochoa que habían estado conspirando contra la dictadura que van a participar en el movimiento del 15 de diciembre de 1930, que es un fracaso por la descoordinación que hay, al final solamente se subleva el día 12 la guarnición de Jaca, ya saben ustedes lo que pasó con el capitán los capitanes Galán y García Hernández, que acaban siendo fusilados. Bien, pues todos estos habían participado en esos movimientos. Estos, como digo, muchos de ellos eran capitanes que venían de las antiguas juntas de defensa. Van a participar en las reformas de Azaña, asesorando a Manuel Azaña. Pues claro, eran los militares de confianza para los republicanos, porque eran los que habían estado luchando, conspirando, participando de todos los procesos del. Comité Revolucionario o del Gobierno Provisional de la República, así es como se va a autodenominar a partir del mes de marzo de 1931. La influencia, por tanto, de estos militares dentro de los sucesos de 1934 creo que no ha sido especialmente valorada, pero es muy importante porque son ellos los que van a hacer pensar a Dencas e incluso al propio Companys que hay posibilidades de que incluso el General Batet se una a la rebelión. Y de esa manera que aquel movimiento tenga éxito. El Badía tenía a cargo a la policía por las competencias de orden público atribuidas a la Generalitat, y eso le había dado camino libre para condicionar a su gusto. De tal manera que él mismo había seleccionado al personal y había dado auge y especial relevancia al carácter militar de las JEREC, de las Juntas, de la Esquerra Republicana de Cataluña y de esta Catalá. El, las Jerez colaboraban con la policía en tareas de orden público, como lo habían hecho los Somatem años antes, no solamente durante la dictadura de Primo de Rivera, que los Somatem se generalizaron a toda la península, sino previamente, incluso desde el siglo XIX. Bueno, pues las Jerez van a ocupar ese espacio de los Somatem en colaboración con la policía para el control del orden público, armados, por supuesto. El Grupo yui o Grupo de la Opinión, había sido desplazado por su máximo rival, por Estat Catalá, y podemos decir que en estos momentos los dos únicos grupos de influencia dentro de la Esquerra Republicana de Cataluña son los que venían del Partido Republicano Catalán, liderados por Compañes, y los de Estat Catalá. Dentro de ese Grupo de la Opinión, recuerden que estaba, y había tenido que dimitir, junto a otros consejeros que venían de esta rama, Josep Tarradellas. Dencas tenía contactos con la Alianza Obrera en Cataluña, la Alianza Obrera que trataba de unificar a todos los partidos obreros y que solamente lo logra de facto en Asturias, León y Palencia pero no así en Barcelona, donde la CNT desde el primer momento, tanto la CNT como la FAI se van a desligar de cualquiera de estas aventuras. En cualquier caso, sí que están avenidos a participar la UGT, a pesar de ser muy minoritaria en Cataluña, por supuesto, los Rabas Aires y otras agrupaciones políticas menores, como el Bloque Obrero y Campesino, por ejemplo. Compañ se va a mostrar firme desde el primer momento a proclamar la República Catalana, a pesar de que ya se sabe el día 5 por la mañana que se han iniciado las hostilidades en Asturias. El presidente de la Generalitat se muestra firme en la negación de proclamar la República Catalana, pero cuando se forma el gobierno de Lerú con los tres ministros de la CEDA, al fin no va a poder soportar la presión de estas catalán y va a tener que dar un paso al frente, porque ya son también sus propios compañeros del Partido Republicano Catalán, procedentes del Partido Republicano Catalán, los que van a estar de acuerdo con que había que hacer algo para que la República no tuviera ministros de una organización política no republicana. Esta es la excusa que van a plantear desde el primer momento. Hay que decir, por otra parte, que Leroux se había comprometido a respetar el Estatuto de Cataluña con su nuevo gobierno, justo aquel que había sido nombrado el mismo día 4 o 5 de octubre. El día 5, como hemos dicho, empieza todo en Asturias, lo saben ustedes porque a partir del capítulo 60 ya estamos hablando de todos estos sucesos, pero hasta el sábado por la mañana no se empieza a movilizar nadie en Cataluña. Los primeros serán los escamots que van a ocupar las calles, armados con fusiles Mauser y con munición que se denominaba por la prensa en ese momento munición boom boom, que no eran más que proyectiles perforados. ¿no? Un proyectil perforado, al entrar en contacto o impactar contra algo, si es algo que no es excesivamente duro, como es el caso de un ser humano, bueno, pues el proyectil va dando vueltas, por supuesto tiene una rotación que le permite el ánima del cañón, de, del fusil desde donde se dispara, y al entrar en, en, en un cuerpo bueno pues al estar perforado la deformación es mucho mayor y el destrozo que hace es horrible no las heridas que produce son horribles de hecho está, está prohibida la munición perforada bien pues tenían munición perforada como hemos dicho había un buen arsenal con ametralladoras con fusiles incluso dos camiones blindados uno de ellos no estaba finalizado que se estaban preparando en caso de que te, tuvieran que ser empleados para evacuar al gobierno de la generalitat llegan noticias de lo que está sucediendo en toda España, no solamente en Asturias, también va a haber movimientos en Madrid, en Valencia, en Sevilla, por supuesto en Bilbao, prácticamente en todas las capitales de provincia, algo se mueve porque estaba todo planeado y sincronizado desde Madrid por parte como hemos dicho del Partido Socialista Obrero Español, de algunos de los líderes del Partido Socialista Obrero Español, no todos van a participar de este levantamiento. De él van a renegar el que fue presidente de las Cortes, Julián Besteiro, y el catedrático de la Universidad de Granada, Fernando de los Ríos, que precisamente había sido el que promovió el nombre de la Generalitat de Cataluña. Dencas, para justificar la salida de todos los escamots armados a la calle, va a llamar al general Batet, que era el jefe de la cuarta división orgánica que estaba en el edificio de la Capitanía General de Barcelona. De trata de engañar a Batet diciéndole que los escamots están en la calle por si se inician disturbios como está sucediendo en otras ciudades españolas y que el único objetivo de estos es simplemente colaborar en tareas de orden público y reforzar a la policía hasta que se declare el estado de guerra si es que esto eh, llega a suceder y por tanto el general Batet tendría que asumir la responsabilidad de todo el orden público. Batet le dice que le parece bien la medida, que no tiene nada en contra, pero que los escamots no se aproximen a los cuarteles, ya que la seguridad de estos corre a cargo de los militares que están dentro de los edificios y que están ya acuartelados, en esperas llevaban acuartelados desde el día 3 de octubre porque ya había noticias de que algo se estaba cociendo y de que probablemente hubiera que sofocar una rebelión. Hay manifestaciones desde que se elige este gobierno incluso por parte de algunos líderes de la antigua derecha republicana Miguel Maura, Martínez Barrios, que había sido precisamente miembro del partido, miembro destacado del partido republicano radical, Sánchez Román, Albornoz Dimite del Tribunal de Garantías Constitucionales, que era una especie de tribunal constitucional para la República, para la constitución de la República, la Alianza Obrera hace su manifestación a las seis de la tarde del día cinco. Todo esto va a convencer a Lluís Companys de que el movimiento está generalizado en toda España y de que hay muchas posibilidades de que salga adelante, de tal manera que se pueda tomar por la fuerza el gobierno de la República Española y expulsar al que estaba en ese momento liderado por el Partido Republicano Radical y con los ministros de la CEDA. A las siete y media de la tarde se van a reunir en el salón de sesiones todo el gobierno catalán, así como diputados del grupo de la Esquerra Republicana de Cataluña, en total unos 25 aproximadamente. Ningún otro diputado de otro partido quiso participar de lo que estaba sucediendo. A las ocho de la tarde, Juscom Compains se asoma al balcón del Palacio de la Generalitat y proclama el Estat Català dentro de la República Federal Española. Esta era una fórmula, por supuesto, con la que los miembros de Estat Català, Estat Català Partido, no estaban de acuerdo, ya que ellos querían que se proclamara la República Catalana, como había hecho Lluís Companys el día 14 y luego tuvo que recular el 17 de abril de 1931. Eso es lo que querían de Companys, no que... Declara el Estado Catalá dentro de la República Federal Española. Luego no hace una proclamación separatista, sino que simplemente él mismo decide un nuevo régimen republicano, cuya conformación territorial es la federación y no el Estado integral. Luego, es una proclamación, por supuesto, anticonstitucional, teniendo en cuenta el capitulado de la Constitución del 9 de diciembre de 1931, que dice claramente que España es un Estado integral, permitiendo a algunas regiones comunarse para formar autonomías. Dice el doctor Soleil Pla, manifiesta posteriormente, que Compañ se dio la vuelta, le estrechó la mano y le dijo textualmente, ahora no podrán decirme que no soy nacionalista, pero veremos qué ocurre y en qué acaba todo esto. Compañes fue pesimista desde el primer momento. A pesar de que se ve presionado, sobre todo por los miembros de esta Catalá, pero también por los de su partido, y viendo cómo estaban desarrollándose los acontecimientos, bueno, pues yo creo que tiene una pequeña inspiración de que hay posibilidades de que eso prospere. Los mozos de escuadra, mandados por el capitán Federico Escofet, se disponen a defender el edificio. Pérez Farrás, que era el jefe superior de Escofet, manifiesta la lealtad a la Generalitat, también lo hace por supuesto el capitán de caballería, y dicen que están dispuestos a combatir contra el propio ejército español en el caso de que éste actúe contraviniendo la decisión que ha tomado el presidente de la Generalitat. Estamos hablando por supuesto de un golpe contra la constitución de la República. El diputado Tauler recibe el encargo de Compañes, con una carta que éste va a firmar, de ir a la Capitanía General de Barcelona, al edificio de la Capitanía General de Barcelona, que en realidad en este momento, en los años de la República, era la sede de la Cuarta División Orgánica, recuerden que ya no había Capitanías Generales, eran divisiones orgánicas, y Batet era un general de división jefe de la División Orgánica, y perdón por todos estos paréntesis y explicaciones, bueno, pues Tauler recibe en su mano una carta firmada por Juscompains para llevar a Batet en la que le combina a ponerse a las órdenes de la Generalitat y de ese nuevo Estat Català dentro de la República Federal Española, que evidentemente no existía. Bien, Tauler va a llegar al edificio de la Generalitat diciendo que Batet le ha contestado que necesita una hora para pensarse cuáles son los pasos a seguir. Por supuesto, todo estaba bien planeado. Josep Denkas va a estar en el edificio de la Gobernación, la antigua Gobernación Civil de Barcelona, y desde allí iba a dirigir todas las operaciones. Allí se va a instalar el cuartel general de las fuerzas de orden público. Allí estaba también el teniente coronel Pérez Salas, estaba Arturo Menéndez, allí va a estar el Teniente Coronel Ricard, el Teniente Coronel jefe de los guardias de asalto. Batet, que ya sabía lo que estaba sucediendo, en realidad lo que quería era ganar tiempo. Cuando le dice. A el diputado Tauler, que necesitaba una hora para pensarlo, en realidad lo que estaba haciendo era intentar contactar con el gobierno central, ya lo había hecho de hecho, a pesar de que se le habían cortado las comunicaciones, porque enseguida los primeros edificios que van a tomar los Escamots son, por supuesto, la telefónica y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones hacia fuera de Cataluña, desde el edificio de la Capitanía General. No obstante, había otro lugar donde había un teletipo, y es a través de este teletipo como Bate va a conseguir poder hablar con el presidente del Consejo de Ministros, que era en estos momentos Alejandro Lerroux, y con el ministro de la Guerra, que como saben era el ministro Hidalgo. En el edificio de la gobernación empiezan a hacer una celebración después de la proclamación del Estado catalán. Por supuesto, también tienen. Toda la radio, con lo cual las emisoras de radio solamente van a emitir mensajes dirigidos desde la Generalitat y no desde el Gobierno central. Esto es lo que van a escuchar los barceloneses durante todos estos sucesos el día 6 de octubre de 1934. Mientras tanto, en el edificio de la Generalitat, en lo que hoy es la Plaza San Jaume, que en estos momentos se llama Plaza de la República, voy a intentar poner un mapa para que más o menos nos hagamos todos. Situación, el cuartel de las atarazanas, el edificio de la gobernación, el edificio donde está la Generalitat, el del ayuntamiento que está justo enfrente, en la misma plaza de la República, como digo, hoy es la plaza San Jaume. Luego hay el edificio de la Comisaría General de Barcelona, donde va a estar Miquel Badía. Y por último pero no menos importante el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria, el CACI, un lugar emblemático para los separatistas, ya que allí había dado la primera conferencia, declarándose manifiestamente independentista, el antiguo teniente coronel de ingeniero Francesc Masía, allá por el año 1919. El CACI, además, es singular porque hacía, era vecino del cuartel de las Atarazanas, luego va a ser fundamental en todo lo que va a ir sucediendo, este día 6 de octubre. Bien, pues tenemos a Batet que tratan de aislarlo en el edificio de la capitanía. Las celebraciones empiezan en el edificio de gobernación con Tenkas y con los militares que allí le rodeaban, pensando que evidentemente que aquello iba a tener un buen final, un final feliz para ellos. Mucho más pesimista es Juist sobre todo a medida que van pasando los minutos y no recibe esa Respuesta esperada del general Batet. Sabía perfectamente con Painsk que, en caso de que Batet se pusiera manifiestamente del lado del gobierno central, poco había que hacer, como así de hecho sucedió. Por supuesto, el general Batet, como decimos, ya había establecido enlace con Alejandro Leroux Y los mosos se aprestan para defender el edificio de la Generalitat. En total, unos 360 mosos de escuadra dirigidos por el comandante Pérez Farras Arriba en la parte del tejado se va a posicionar el capitán Escofet con un grupo de ellos. Van a posicionar ametralladoras. En la planta baja estaría el propio comandante Pérez Farras y en el piso principal, donde estaba, bueno, pues todas las estancias del gobierno de la Generalitat, estaría el capitán López Gatel, otro militar más, en este caso de infantería, López Gatel es Abuelo, nos ven muchas personas desde México, desde Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos. Bueno, pues para los que sean mexicanos, López Gatel, que era secretario del Ministerio de Sanidad mexicano, aquel que fue la cara visible durante toda la pandemia, vamos a decir para los españoles, el Fernando Simón español, eh, pues este López Gatel es nieto del capitán López Gatel, que en 1934 va a ser el tercero de los mandos más importantes de los Mosos de Escuadra junto al comandante Pérez Farras y al capitán Federico Escofet. Los dos carros blindados que he mencionado antes estaban en el edificio de la Gobernación, en la Consejería de Gobernación, ya que eh, hemos dicho Consejería de Orden Público en otros momentos para que, para que nos entendamos mejor, pero el nombre era Consejería de la Gobernación, igual que había un Ministerio de la Gobernación, lo que hoy sería el Ministerio del Interior. Uno de los dos carros estaba en proceso, pero el otro estaba preparado, lo que también nos da una pista de que, evidentemente, había un tiempo de preparación superior a los dos días desde la proclamación del nuevo Gobierno de la República, o desde el nombramiento del nuevo Gobierno de la República. El teniente coronel Pérez Salas, el capitán Arturo Menéndez, el capitán José Warner Vivancos, todos ellos trabajaban a las órdenes de la Generalitat en diferentes puestos de responsabilidades de orden público, por supuesto, con muchos mejores salarios de los que tenían si hubieran continuado con sus responsabilidades militares. Esto era algo que los militares africanistas, sobre todo, entre ellos Lizcano de la Rosa, por ejemplo, que en estos momentos está en la guarnición de Barcelona, Teniente de la Legión, Cruz Laureada de San Fernando, es de los que no va a estar muy de acuerdo con lo que va a pasar en 1934 y es de los que se va a posicionar, y va a ser además protagonista para repeler esta agresión al gobierno de la República. Él entendía que así era, ¿no? Una agresión, un golpe de Estado contra el gobierno de la República. En el edificio de gobernación, después de las ocho de la tarde, en todo este proceso y durante la hora eterna que están esperando para que Batet se decida hacia un lado o hacia otro. Tengan en cuenta que Batet sí tenía buenas relaciones, las había tenido con Francesc Masia y las tenía con Jules Companys. En ese momento, el jefe de la división orgánica, igual que lo habían sido los capitanes generales años atrás, estaban prácticamente al mismo nivel que el presidente de la Generalitat y, por supuesto, por encima de cualquier alcalde. Cuando venía de visita el presidente de la República en el coche oficial donde se hacía el paseo triunfal por las calles de Barcelona, iba el presidente de la República, iba el presidente de la Generalitat, en el caso de Masia, Luego, posteriormente, Lluís Compains y, por supuesto, el jefe de la división orgánica. Era un puesto de máxima importancia, porque el militarismo en España va a continuar prácticamente hasta el inicio de los años 80. Luego, era ese protagonismo del ejército y de los líderes militares, pues era algo muy normal. ¿no? Luego, había una buena relación, tanto con Macía como con Compains, de este militar católico, muy católico, pero militar liberal, que era Domingo Batet. Se hizo la estelada, la bandera estelada, en el edificio de la gobernación, que iba un poco más por libre, porque ellos todavía esperaban que Compañ se hubiera proclamado la República Catalana. ¿No? Al izarse la estelada, el teniente coronel Ricard, el jefe de los guardias de asalto, hace que sus hombres presenten armas ante la bandera de Cataluña eh, y el triángulo de color azul, que estaba inspirada, por supuesto, en la bandera cubana, en la bandera independentista cubana, que es la bandera de Cuba hoy día. El general Batet consigue hablar con el teniente Coronel Ricard, y este le dice que está a las órdenes del gobierno de la Generalitat, porque Batet tenía que medir con qué fuerzas contaba para poder reprimir lo que él consideraba una rebelión en toda regla contra el gobierno central. Luego ya tenemos a otro militar más, el teniente coronel Ricard. Que se posiciona del lado de la Generalitat y abiertamente está en estos momentos en rebeldía contra el gobierno central. Claro, la dependencia en estos momentos de los guardias de asalto, la dependencia de la policía, la dependencia de todo lo que tenía que ver con el orden público eran de la Generalitat de Cataluña, que eran quienes tenían las responsabilidades de orden público. Esto provoca una confusión generalizada, ya que muchos guardias de asalto al ver lo que está sucediendo, comienzan a desertar desde el primer momento, porque no estaban ni mucho menos de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Luego algún oficial y guardias de asalto en un principio son doce, se presentan en el edificio de la Capitanía para ponerse a las órdenes del general de la división orgánica, mientras en el cuartel de las atarazanas se preparan las tropas para salir y dirigirse con la banda de música a declarar el estado de guerra, que es la decisión que toma el general Batet una vez que habla con el presidente del Consejo de Ministros. Declarar el estado de guerra y asumir el mando de toda la región de Cataluña. Por tanto, para leer el bando del estado de guerra, se iban a dirigir a la Plaza de la República, recuerden, Plaza de la República, Plaza San Jaume, desfilando con la banda de música, que era lo habitual, para que toda la ciudad tuviera conocimiento de que algún bando importante se iba a leer, entonces las unidades iban desfilando, se tocaba la música de desfile, ¿eh? cualquiera de las marchas militares habituales para que las tropas pudieran mantener el orden cerrado e ir con el mismo paso, hasta llegar a la Plaza de la República y allí algún oficial leía el bando, firmado por supuesto, por el general Batet, donde se proclamaba el estado de guerra y eso traía muchas consecuencias. ¿no? no se podía salir a la calle a partir de cierta hora, eh, pues no, se leían todas las características y todas las órdenes que se daban a la ciudadanía, porque por supuesto los derechos constitucionales quedaban limitados eh, después de la declaración o del estado de guerra, o del estado de sitio, o del estado de alarma, porque así estaba establecido en la Constitución. El otro edificio que estaba enfrente del edificio de la Generalitat era el del Ayuntamiento, en estos momentos el alcalde era Pi Suñer, que era, por supuesto, de Esquerra Republicana de Cataluña. Una vez con ha leído el manifiesto y la proclamación del Estado catalán, llama a los concejales para un pleno extraordinario. Allí no van a asistir los concejales del Partido Republicano Radical, que no eran pocos, pero sí lo harán los de la Liga Regionalista, en este momento la Liga de Cataluña, ¿no? que era el partido de Francés Cambo. Se personan allí los 11 concejales de la Liga y el resto de concejales de la Esquerra Republicana de Cataluña. Se plantea una proposición de adhesión al presidente del nuevo Estado catalán y al gobierno catalán. Los concejales de la Liga votarán en contra. Los del Partido Republicano Radical, como he dicho, ni siquiera eh, llegan al ayuntamiento. Y, por supuesto, los concejales, que eran mayoría de la Esquerra Republicana de Cataluña, votan a favor. Estamos con los ayuntamientos todavía conformados en 1931, el 14 de abril, el 12 de abril, las elecciones del 12 de abril. Pues en esta situación, fíjense, ha pasado solo una hora, son las ocho de la tarde, no hay respuesta del general Batet. El general Batet toma la decisión de proclamar o declarar el estado de guerra bajo las órdenes del presidente del Consejo de Ministros, de Alejandro Leroux. Hemos visto los edificios, el CACI, que está junto al cuartel de las Atarazanas, el cuartel. Que está a la entrada de las Ramblas, donde estaba el regimiento de ingenieros, el regimiento de artillería, había varias unidades que, que estaban allí acuarteladas. El edificio de la gobernación, de la Consejería de Gobernación, la Comisaría General de Barcelona, Ayuntamiento y la Generalitat que estaban en la Plaza de la República, en la Plaza San Jaume. Todo ello en el centro histórico de Barcelona, próximo al puerto, tanto la Capitanía General como la Comandancia Militar, que también existía, que es un edificio próximo, como el cuartel, como el Cazi, y un poco más alejado de, del mismo, pues los edificios de mando de la generalidad. Y aquí lo vamos a dejar, en este momento justo, a ver qué va a pasar cuando el ejército se dirija hacia la Plaza de la República a hacer la lectura del bando del general Batet, cómo van a responder los escamots, cómo van a responder todas estas tropas que se habían ya establecido, habían tomado posiciones tanto el edificio de la Generalitat como en el de la Gobernación para defender estos edificios y qué es lo que va a suceder en las siguientes horas en las que el Estat Català está proclamado en Cataluña. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente.